Hello guys, welcome to the last class of this module. Well, one thing is that hopefully we're not gonna have any electricity outage because it will be very possible tonight because there's a big storm coming my way. So yeah, we might have those interruptions, hopefully not, esperemos que no, sí, porque es posible que en algún momento, ¿verdad?, haya alguna interrupción debido a una tormenta, porque, o sea, se está acercando y, ajá, esperemos que eso no suceda y no tengamos que reprogramar, ¿verdad?, la totalidad de la clase para otro día, sino que podamos desarrollarla este día. Bueno, eso como comentario de inicio. Luego, pues, de mi parte, antes de iniciar, también quisiera de alguna manera felicitarles, ¿verdad?, por el buen avance que han tenido, porque sí se ha notado en el caso de la mayoría. He sido testigo, ¿verdad?, que pues hay un avance en cuanto a las habilidades que ustedes ya tenían, ya estaban desarrollando. Y pues ese es el objetivo principal de nosotros y mío como docente. Es básicamente pues lo que más me alegra, ¿verdad?, el poder ver que han tenido pues ese avance, ese crecimiento en cuestión de pues de las habilidades en inglés. Bueno, en algún momento también la tormenta es una interrupción, esperemos que no sea. Veremos cuál será como la mejor opción, ¿verdad?, para poder solventar ese problema. Si es una interrupción corta, pues les pido paciencia para que, ajá, podamos solventar esta misma noche. Si por algún motivo la energía se llegase a cortar, ¿verdad?, por un largo tiempo, pues ya vamos a ver cómo solventar eso. Eso se los comento porque, o sea, en mi zona es muy común que cuando hay tormentas se vaya la luz. Así que, ajá. Ok, anoche recuerdo que les comenté que para hoy tenían preparada una prueba, ¿sí? Y me gustaría iniciar con eso. Aunque también hablar un poco acerca de lo que estaremos pues platicando este día, más que todo será acerca de common crutches, ¿sí? Que es la forma en la que se dice, ¿verdad?, generalmente, muletillas, ¿sí? Crutches. Y existen diferentes, así como en español tenemos esto de decir y ese tipo de cosas. En inglés tal vez no sean tan así, o al menos decidí no enfocarme tanto en esas específicamente, sino en algunas que utilizamos o escuchamos mucho más comúnmente, ¿verdad?, en conversaciones, ¿sí? Cosas que sean de cierta forma un poco más complejas y que pues valga la pena el explicarlas. Pero antes de eso, quisiera preguntarles por última vez en el curso. How are you? First, I would like to hear Luis Carlos. Tell me, Luis, how are you tonight? How are you doing? Good evening, teacher. Good evening. Fine, pero. But. ¿Cómo se dice? Fine, but boring, little boring. Maybe you would like to say that bored, you know. Boring, cuando hablamos de esa forma, boring se refiere a una actividad que nos resulta aburrida, pero el estado de ánimo, cuando hablamos acerca de nuestro estado de ánimo, será bored. Sí, como en pasado, okay. Como si fuese en pasado, y eso se convierte ya en sí en un adjetivo que describe nuestro estado de ánimo. Entonces sería más bien bored. Sí. So you're bored? Are you bored with other activities or are you bored with English? No, other activities. Other activities? Ah, okay. La U me tiene. Ah, entiendo. Igual, ya de ahora en adelante vas a tener un pequeño descanso de corporativo probablemente, así que, ajá, aprovechar también, ¿verdad?, para seguir avanzando con las cosas de la U. Okay, nice. Let's hear Erika. How are you doing tonight, Erika? Good evening, teacher. I'm okay. You're okay? Just okay? Yes. Yeah, that's simple. Nice.
Okay, hopefully you're going to be doing as okay as you're doing now after we have the challenge of tonight. What about Emma? How are you doing, Emma? Hello, teacher. I feel I don't know, stress or scared. You feel what? Because I, sorry? How do you feel? Sorry? Estrés. ¿Estresada? Or scared. No sé cómo se dice. Asustada. Oh, scared. Scared. Yes, teacher. Ah, okay. I today have an interview in English and I was very nervous. You were nervous? Yeah, that happens. It is normal, you know. It is normal. That's why trying, teacher. Yeah, yeah. I mean, the important thing is that we're trying. The important thing is that you are not giving up. So, yeah, even if we're scared, you know, the best thing is to go ahead and face the challenges we have in life. Okay, no se escucha muy fuerte o si se escucha la tormenta. ¿No? Ah, perfecto. No. Sí, porque aquí, yo si grito en algún momento es porque yo no me escucho a mí mismo. Ahorita está viviendo bien fuerte, así que ajá. Y está tronando bastante también. Bueno, okay, nice. It's nice to know that even though you were scared, you went forward with the interview. Así que muy buen trabajo, Emma. Sí. Y, o sea, invitarles a todos a que confíen en sí mismos. O sea, en las habilidades que ya han logrado adquirir. Y, o sea, no se queden solamente como en la zona, ¿verdad?, de espera, sino que, ajá, salgan de la friendzone. Okay, let's hear Alex. How are you doing, Alex? Hi, teacher. Good evening, everybody. I'm taking my last class and I feel so tired because I had a stressful day. I went to Santa Ana and was stressful. I understand. You know, when you have to travel, yeah, many days tend to be like that when we travel. So, yeah, hopefully... Uh-huh. And the traffic was terrible. Oh, traffic. Yeah, traffic normally, I mean, what time were you coming back home? Like around 4, 5 p.m.? Around 7. 7 p.m.? 7, yeah. Okay, yeah, traffic coming down from Santa Ana to San Salvador at those hours, it's just, yeah, unbearable. Yeah. Invivible. Super horrible. Yo que vivo hasta acá una vez me tuve que pasar un tráfico de esos y es horrible. Pero bueno, okay, Lucia, tell me, Lucia, how are you doing tonight? No. Hello. Hello. I am tired. Uh-huh. I am tired. Oh, okay. My day is very stressful. Okay. The traffic. Oh, qué sad. Uy, hasta ahorita creo que todos se le han pasado estresados hoy. Qué sad. Bueno, igual. Vamos a tratar de terminar, ¿verdad? De la mejor manera. Sí, yo entiendo que a veces hay días así. Y si ven que estoy con la mano acá es porque me estoy presionando el headphones, así los puedo escuchar, porque si no, no escucho básicamente nada. Así que, ajá, es para poderlos escuchar porque no quiero que estén hablando y yo no saber qué están diciendo. Okay, so one more person. I would like to hear someone who would like to add a nice comment about today. Like someone who had a nice day. Can I hear at least one person like that tonight? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Sonia, did you have a good day? Very stressful. Very stressful. José Carlos, yes. How was your day? Hi, good evening. Hi. I feel great. I feel great tonight, teacher. That's amazing. I am actually eager to hear those comments and to hear, you know, somebody who's having a nice day. Jeez. Miren, yo sé que suena extraño y no lo parece quizás desde su perspectiva, pero está lloviendo horrible aquí, hasta la compu se me está mojando ya. Bueno,
La tengo con una No hay clases. No hay clases. No, ¿cómo que no? Ahorita ya van a ver ahorita lo que vamos a inventar. The rain is coming in my neighborhood. The rain is coming in your neighborhood as well. Yeah. El detalle es que veo una casa de teja porque pues sí, son mucho más frescas, pero tiene estos drawbacks a veces. Igual ya estuvo. Okay. Well, I'm glad to hear that Jose Carlos, at least among all of us, he is having a nice day. Hopefully tomorrow will be a better day for all of us. Siempre, recuerden que siempre después de los días malos, habrá quizá uno, dos o tres malos, pero después de esos probablemente haya otros malos, pero en algún momento se van a encontrar con un día bueno, ¿sí? Mentiroso no soy. Positivista tal vez, pero mentiroso no. Me faltan como cuatro. Dime. Sabía que iba a pasar. Ah, I'm back. Aleluya. Welcome, teacher. Okay, so here we go again. Hopefully, yo creo que ya pasó lo peor de la tormenta, así como espero que también haya pasado lo peor de sus días malos. Bueno, les quería comentar que sí, ¿verdad? O sea, siempre pueden haber días mejores. Por ejemplo, o sea, hoy estamos teniendo esa complicación después de un día estresante, si ven, o sea, cómo las cosas a veces se pueden poner peores. Pero para que pues tengan un poquito de un ejemplo de cómo las cosas se pueden poner mejores después, les cuento que, por ejemplo, yo mañana voy a tener una pequeña vacación, ¿sí? O sea, no necesariamente es porque voy a estar libre de ustedes, ¿ok? No se van a tomar así, no se lo tomen personal, sino que, ajá, voy a tener un poco más de chance y pues, ajá, saldré con mi familia y vamos a ir a pasear un rato a Guatemala. Así que espero que no esté cerrado porque, ajá, escuché que están en estado de calamidad otra vez y todo eso. Pero pues sí, ¿verdad? Espero que todo salga bien. Así que también espero que ustedes puedan, Emma pueda ser aceptada en el lugar en el que tuvo la entrevista, ¿sí? Que Luis Carlos salga de las tareas tan opresivas de la U, que Sonia tenga un mejor día con su trabajo, con su familia, ¿sí? O sea, que se la pase mejor. Lucía, que siga sonriendo como casi todas las noches a eso con nosotros, ¿ok? Siempre positivo. Y Alex, que pueda bailar a eso de las 7 y no necesariamente estar trabado en el tráfico. ¿Ok? Espero que así sea mañana. Pero ahora vamos a iniciar con lo que les estaba comentando hace rato. Y es un poco... Oh, wait. Ya, aquí está. Y es un poco del, digamos, trabajo final que también tiene que ver con el trabajo inicial. ¿Sí? Creo que ustedes recuerdan esto. Creo que varios de ustedes se olvidaron que existía. Espero que no lo hayan olvidado del todo. Y hoy sí puedan superarlo. Estamos al final del proceso. Así que supondría yo que sí vamos a poder. Empiezo a ver caras de desesperación. Creo que el examen final va a estar más complicado de lo que esperábamos. Así que, ajá. ¿Quién quiere atreverse a ser el primero esta noche en... darle lectura o en recitar nuestro primer reto de la clase? Any volunteers? You're the first one, teacher. I go first? Yeah. ¿Y si se va la luz? Ah, no, okay. Okay. How much food would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck chuck? Oh, wait, no, no, no. Oh, how much food would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? That's how you say it. That's how you say it. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? There you go. Ahora más lento. Sí, voy más lento. Ya me fui a Erika. Está como que, ay, ya va. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Muy bien. Lucía, veo que está un poco animada. No la voy a llamar ahorita, ok? Repase, repase, repase. Mayra, sí, repasando. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Y veo que Mayra como, no, yo no. Yo pasando iba. No, no.
y estaba repasando. Mi niño me vino a golpear con un cómic. Ah, ok. No, okay. Era así, estaba peleando con él. Ah, bueno. I don't know. Who might be the one willing to take the risk, willing to take the challenge? José Carlos, ¿se atreve? ¿Se le mide? Okay. Okay, go ahead. I will try. Okay. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck will chuck good? There you go. Yeah. You don't have to do it as fast, but you have to do it right. Sí, esa es una cosa que siempre tenemos que mantener en nuestra mente. El hecho de que, o sea, no solo porque alguien puede tener una habilidad en algo específico y que lo haga, pues sí, ¿verdad? Bastante bien, significa que yo me voy a sentir menos, sino que yo poco a poco, con esfuerzo, voy a llegar ahí. Y eso me gustó bastante, que, o sea, no significa que lo tenemos que hacer igual de rápido, porque no somos Eminem, sino que, o sea, lo importante es hacerlo, no darse por vencidos. Así que me encanta, muy bien. Someone else, alguien otro que quiera ser voluntario. Mayra, go ahead. Thank you. Yo quiero intentar. Okay. Ahí voy. How much wood will a woodchuck chuck? ¿Me escucharon? Nice. Sí, fuerte. Sí, sí escuché. Sí escuché, solamente que, ajá, Alex encendió el micrófono por un momento, pero sí se lo voy a escuchar. Sí, solamente recordar una cosita pequeña, Mayra, que esta U no necesariamente se va a pronunciar como U, sí, sino que como si fuese una O. Woodchuck chuck, sí, ajá, esta de acá es chuck, woodchuck chuck, y for woodchuck, woodchuck wood. Pero lo hizo súper bien, okay. Mídetele, Alex, vamos a ver. I'm sorry. No, it's okay. Okay, how much good would a woodchuck chuck if a woodchuck wood chuck wood? Nice, nice improvement. How much good would a woodchuck chuck if a woodchuck wood chuck wood? Nice. Okay. Ruth, you're up. Okay. How was food with a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Nice. Perfect. There you go. That's the way you do this. You see, that's the way you do this. Muy bien. Super bien. Luis Carlos, I know you're stressed, but let's see if you can do it. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Woohoo! There we go. Amazing job. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ya les voy a, saben que si se pudiera, qué bueno que no se puede, pero si se pudiera les pediría los números así en orden a todos para ponerles una recarga, pero pues sí, como no se puede a todos, no se puede las de dos coras, de esas les iba a poner, pero como no se puede dos coras, sino que solo de $2 para arriba. Y no tengo tanta sí plata. Se puede con la tarjeta. No tengo tanta plata. One star. Nah. Bueno, a ver. Melissa, would you like to give it a try? Okay. How much wood a woodchuck chuck is a woodchuck woodchuck wood? Okay, al principio fue más tongue twister de lo que pensaba, porque al principio fue como, ¿qué estoy viendo? Pero el resto estuvo muy bien, ¿sí? Super. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Okay, Apolinario, you're up. Can you give it a try? No, bueno, no hay respuesta. Apolinario, aparentemente, esta vez no se le va a medir. Erika, would you mind giving this tongue twister a try? Okay. How much good would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Bueno, jóvenes, de ahora en adelante, Erika dirige la clase, okay? No. Nice work. Nice. Very, very nice work. Well pronounced. Nice pace. So, yeah. Very nice. Lucía. Veo que Lucía está como, sí, yo también. Yo, I can do this. I got this. Okay, Lucía, that's the attitude. You got this. It's it. How much a world would a woodchuck is a woodchuck world to work? There you go, there you go. Slowly, yeah, but till the end. ¿Sí? Sin quedarnos trabados, ahí vamos. Poquito a poco, pero llegamos. ¿Sí? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Pero, sí, o sea, poco a poco vamos a terminar llegando. Sonia? Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck wood? Nice, nice. There we go. Perfect pronunciation on the wood and the wood. Sí, se escucha la diferencia porque es pequeña, ¿verdad? Entre wood y el wood.
Sí, o sea, si la escuchan así nada más, puede ser que ni siquiera se note tanto la diferencia, pero al tener como una conversación, sí se puede notar la forma en la que la persona mueve la boca y los labios, y se marca, ¿verdad?, la diferencia entre las dos, entre would, así sencillo, y would, que sí, que tiene el pequeño, como esa atracción, digamos, por la L antes de la D, y que forma ese sonido un poquito diferente al de la madera. Okay, María del Carmen, would you mind giving this tongue twister a try? How much wool would a woodchuck chop if a woodchuck would chop wool? Nice, very good job. Okay, very nice. Emma, your turn. How much wool would a woodchuck chop if a woodchuck chop wool? Vamos a culpar a la señal porque en realidad sé que Emma lo dijo muy bien, lo dijo bastante rápido. Así que súper, solo que al final Emma estaba como medio trabándose después del if a woodchuck would chuck wood, pero yo alcanzo a escuchar que sí estuvo bien. Creo que es la tormenta, seguro. Así que ajá, culpemos a la tormenta. Ok, Melvin, are you there, Melvin? Hello. Hi there. Y miren cómo va, cómo le encanta enseñar esa bandera a este hombre. Nunca encontró otro lado para sentar solo la bandera. Ajá, Melvin. Can you give it a try? Aquí tengo la mecedora. That's okay. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Joven, viene en llamas, ¿sí? Como la Katniss Everdeen. Very good job. La clase. Melvin. I'm ready. You're ready for the class? Melvin, did you finish the whole work on the platform? Yes? Yes, I finished. Yeah, you finished on time? 94%. Míralo, y no se la pica, dice. Y no, lo ha puesto, y no lo ha puesto de estado en WhatsApp todavía. Dice. No. Nice, very good job. Sí, de hecho, estoy seguro que no, porque pues sí, ¿verdad? No me consultaron nada y tampoco me apareció ninguna clase de, ajá, de modificación que hubiese que hacer en el sistema. So, nice. Very good job. Ruth ya lo intentó. José Carlos también. Marta, no sé si... if it was you who told me who was sick, Marta? Hello, sí, teacher. Hello, how are you? Sick? So, sí. Ah, okay. Can you give it a try? Voy a intentar. Okay, that's the attitude. Okay. How much would a woodchuck chuck is a woodchuck wood? Marta, le hubieses dicho perfecto si no te saltabas una palabrita. Este primero wood, este primer wood te lo saltaste, pero lo demás estuvo perfecto, ¿sí? Muy bien hecho. Ok. ¿Saben? Una pequeña anécdota, a ver, me acabo de recordar cuando les dije, no sé quién de ustedes fue que le dije, you got this, que, ajá, ¿verdad? Durante la experiencia que en algún momento medio les he comentado que tuve de, pues, compartir con personas de fuera, con personas de Estados Unidos, en la pasantía, viví con una familia donde había una señora que, pues sí, ella estaba teniendo tiempos un poco difíciles porque tenía que cuidar de sus tres hijos y uno de ellos era ya como que estaba entrando en edad de adolescente y era un poquito rebelde. Y en ese entonces el papá, pues él pasaba trabajando casi todo el tiempo. Así que había momentos en los que ella estaba como que, o sea, en las noches o en las mañanas como medio estresada y era como que, ah, no quiero hacer esto, no quiero cuidar a estos niños. Y de ahí nació una costumbre entre nosotros, que era cuando veíamos que cualquiera de los dos estaba como con una cara no tan alegre, siempre nos decíamos eso, you got this. Sí, y de hecho cuando me fueron a dejar al aeropuerto, fue como lo que más le repetí, porque o sea, ella me decía, no sé cómo vamos a hacer sin ti en la casa y así, ¿verdad? Y yo tipo, hey, you got this. Sí, así que eso creo que es algo bastante importante. El poder recordarle a la gente, ¿verdad? Que aunque sea complicado, alguna situación sea complicada, o sea, ustedes tienen la fuerza para poder salir adelante y también tienen la fuerza para dominar el inglés. So you guys got it. You see, al principio cómo se trababan casi todos con el tongue twister y ahorita ya la mayoría lo están haciendo súper bien. Así que espero que también los demás que vamos a escuchar ahorita tengan esa confianza. Sí, y si se equivocan, eso no es problema. Igual para eso estamos en este camino, para ir corrigiendo. Ingrid Fabian, are you there with us? Can you give it a try? Okay. Hold on, which word
and a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood. Nice, very good job. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck wood? Muy bien, así es como se hace. Gabriela Enríquez. Gabriela, te quitaste el mute, pero no logro escucharte. Ok, quizás no se escucha. Quizás en un momento intentamos de nuevo, porque no, ahorita no logro escucharte. A ver, Benja, are you there with us? Yes. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Nice, Benja, very good job. Sí, así de rápido, así de consistente, súper bien. Beatriz Galvez. Ok, Beatriz. Ok, no reply apparently. Y Denis Alberto, tú serías el último que vamos a tener que escuchar, si se puede. Denis. Okay, hello everyone. Hello. How much wood I want to chuck if I want to wood chuck wood? Okay, very, very good job. See, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Okay, Gabriela, creo que ahora sí logré escucharte, no estoy seguro. No, bueno. Ok, vamos entonces a revisar un poco de la información que tenía para hoy, sí, que fue solicitada anoche, ¿verdad? Por Luis Carlos, y que también me pareció que era algo bastante interesante, sí, porque existe un montón de palabras que utilizamos con, digamos, regularidad en inglés, y que a veces esas palabras se nos quedan pegadas y las decimos todo el tiempo. Por ejemplo, al final de una oración, en lugar de decir many, sí, yo me acostumbro a decir a lot. Aquí más o menos tuvimos el chance, ¿verdad?, de estudiar esta frasecita, a lot, y que se utiliza para hablar acerca de mucho, ¿sí? Cuando tenemos mucho de algo, pero usualmente cuando son cosas incontables. Como when we say that my friend has a lot of money, ¿sí? Mi amigo tiene un montón de dinero. Recordemos que el dinero es algo abstracto, entonces y por eso se va a utilizar esta palabra, a lot, ¿sí? Asimismo, a ustedes se les puede quedar pegado el decirlo al final de las oraciones. Como, I like it a lot. I will enjoy it a lot. Y así, y por eso es que este es contado como una de las muletillas. Porque a veces sucede que se queda, ¿verdad? Que es parte ya como de la forma de comunicación que tienes y que lo utilizas casi que en toda oración, ¿sí? Did you enjoy the movie? I enjoyed it a lot. Y de esa forma la utilizamos, ¿verdad? Bastante. Y es una de las principales. So we have a lot. Then we have actually. Este quizás sea uno de los que para nosotros, como personas que estamos aprendiendo inglés, se nos llegue a complicar, se nos llegue a ser un poco complejo. Pero tenemos que recordar que actually no significa verdad actualmente, sino que significa de hecho. Sí, y esta muletilla por lo general se utiliza al principio, como si alguien les quiere comentar algo y van a iniciar las oraciones como actually I was about to say that and actually I think the same as you, y esa sería una forma en la que alguien lo utilice, y se van a encontrar con que hay personas que a veces se quedan con ese tipo de palabras pegadas en su boca, o sea, es como que todo el tiempo van utilizando actually, 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 para esto y para lo otro. Entonces es una de las que se puede convertir, ¿verdad?, en una muletilla. So actually, I think we're ready to go to the next one. Actually. Then we have awesome. Esta tal vez no tanto sea una muletilla como tal, o sea, que pueda utilizarse en una oración tras otra, sino que más bien puede ser algo que se dé a base de costumbre. Sí, o sea, que cuando vamos a reaccionar a algo, alguien nos pregunta acerca de algo, pues tenemos grabada ya esta como la primera opción. En mi caso, yo la utilizo bastante, o sea, tiendo
a utilizar esta palabra como una de mis palabras principales como reacción. Como si alguien me pregunta, what do you think about your students? And I can say, oh, they're awesome. Sí, entonces, si eso pasa bien a menudo conmigo, que yo utilizo awesome para todo, a pesar que algo tal vez no sea tan sorprendente, que es como el significado principal de esa palabra, pero yo lo utilizo casi siempre. Porque pues me gusta darle, verdad, ese punto positivo a las cosas. Así que awesome sería una de las que no necesariamente son muletillas, pero sí ese tipo de palabras que son como la primera palabra, el primer recurso en el que puedes pensar cuando hablas o reaccionas a algo. So yeah, awesome. Like, what do you think about pupusas? Oh, they are awesome. Sí, awesome. Then we have basically. Sí, se escribe basically, así que espero que eso no vaya a ser una causa de confusión, pero se va a pronunciar basically. Sí. So basically, we are going to learn about how to use or how people can interpret basically. Y esa es otra de las muletillas muy comunes, sobre todo entre los docentes. No sé si en algún momento se han fijado que bastante llegamos a decir basically. Sí. Basically, this means basically we are late. Basically, we have to do this. Basically, we have to complete the platform. Así que esa es una de las palabras que más se va a utilizar para poder como iniciar una explicación. Por lo general, es así como se utiliza esta, basically. Basically, that's how you use it. ¿Sí? Básicamente. Bueno, then we have definitely. Este quizá no sea tan común, al menos en mi entorno, casi nunca he escuchado que definitely sea una palabra que alguien utilice siempre, pero sí que en algunos casos, en algunas películas o series, he llegado a escuchar que hay personas que en lugar de decir, por ejemplo, sure o I'll try, por ejemplo, ¿verdad? Tienen ya como bien marcado al decir el definitely. Aunque también conste que se pronuncia un poquito diferente a cómo se escribe, ¿verdad? Porque, ajá, podría ser que alguien lo quiera pronunciar definitely, pero pues es definitely, ¿sí? Y definitely se utiliza pues para hablar acerca de el reassurance o la forma en la cual vamos a asegurarle a alguien que estamos dispuestos a hacer algo. Como si alguien te pregunta, can you please help me? Y tú en lugar de solo decirles, yes, I can, tú contestas de una vez, definitely, sí, definitivamente. Are you going to the party? Definitely. Y además, el por qué se cuenta como una muletilla es porque en, por sí sola es una respuesta completa. O sea, porque expresa como tu completo compromiso con la idea y además que aceptas, ¿verdad?, la invitación o que sí estás de verdad dispuesto a ser parte de lo que las personas están invitándote a hacer. So, definitely. Then we have honestly. Esta es otra que suelo utilizar bastante. No sé si en algún caso ustedes se han encontrado usando esta palabra. A veces este tipo de como fosilizaciones, como se les llama, tienden a suceder, ¿verdad? Ya como cuando uno pues, utiliza más el idioma y como con mayor regularidad, ustedes se acostumbran a una u otra palabra. Entonces, honestly, podría ser una de esas para mí. Because honestly, I feel professional to some extent when I say honestly. Así que honestly, pues vendría a ser la interpretación de honestamente y que sí se utiliza con esa misma connotación, sí, para poder decirle a alguien honestamente, ¿verdad? Introduce, por lo general, una opinión. Sí, o sea, cuando yo quiero decir, pues a mí me parece esto, tal cosa, tú puedes ponerla al principio. Honestly, I think that you're right, but I will change this or that. Honestly, I don't share your opinion. So things like that go alongside with honestly. Then we have like. Este es quizá uno de los más comunes. Y no sé, a ver, Melvin. Me parece que tú ya tuviste esa chance, ¿verdad? De vivir en Estados Unidos. Yes. Yes, you did. ¿Qué tan a menudo, o bueno, en qué región viviste? Perdón que pregunte. Boston. Boston. Por allá no es tan común, ¿verdad? Que utilicen el like, o siempre era común.
Sí lo escuchaba bastante, sobre todo en los supermercados, pero no es tan común que alguien lo mencione. Porque si la región de California es muy común. Y llegan a hacerse hasta broma, o sea, de cómo lo pronuncian las personas de California, porque, o sea, ellos pronuncian un poquito exagerado. Es de ahí donde sale, ¿verdad?, eso de las fresas. Porque vendrían a decir algo así como, like, y así, o sea, casi siempre como tratando de hacer el gran énfasis en el like. Y luego también sucede, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia así, que sucede bastante con las personas de mediana edad, hablando quizá dentro de 20 a 30 años, 20 a 40 años, que vienen de Estados Unidos, o sea, cuando es como familia que viene de visita. Yo al menos he tenido ya experiencias con como primos que andan bastante usando esta palabra, like, sí, y significa, o sea, que esta sí es una muletilla muy, muy, muy de estilo muletilla, porque pues la utilizan para pensar acerca de lo siguiente que van a decir, sí, porque en español tenemos esa costumbre que nuestras muletillas por lo general, ¿verdad?, nos dan esa facilidad, la facilidad de poder pensar un poco en lo que vamos a decir y que no necesariamente sea así como tan abrupto o tan rápido, ¿verdad?, lo que estamos tratando de mencionar. Entonces, el decir like suele dar esa oportunidad. Y, pues sí, es hasta molesto incluso de cierta forma. Y quienes más utilizan este like son las personas, pues, mexicoamericanas. Tienden a abusar, diría yo, del uso de like, ¿sí? Como like, you know, y ese tipo de frases serían muy comunes entre las personas de la comunidad, ¿verdad?, mexicoamericana. Ok, el siguiente sería, en este caso, let's see, literally. Ese es uno molesto, al menos desde mi punto de vista, es bastante molesto, porque suena bastante entre los jóvenes y adolescentes. Jóvenes y adolescentes tienden a utilizar esto casi todo el tiempo, esta palabra. Y, o sea, también, ¿verdad?, nosotros algunos creo que lo hacemos en nuestra sociedad, que decimos literal para todo. O sea, como, no hombre, estaba cayendo un porrazo de agua, literal, viejo. Entonces, y así, a veces ni siquiera es necesario el mencionar eso. Pero, eso se traduce también al inglés. Y las personas tienden a utilizarlo bastante, como literally, it was raining cats and dogs. O sea, y cuando dices eso, estás hablando de algo que no es literal, ¿sí? Un tema que no cubrimos porque es un tema quizá de más adelante, que es los idioms. Pero, o sea, que pues sí, ¿verdad? Dice, literalmente estaba lloviendo perros y gatos y yo nunca he visto que de verdad llueva perros y gatos. O sea, y que digan literalmente, es como que, si estás diciendo que de verdad es literal, es como, bueno, qué raro, ¿de dónde sacaron tantos? Así que, ajá, es una mala práctica, y es una mala práctica que mayormente se encuentra, como les menciono, entre adolescentes y, pues, jóvenes, que van a estar todo el tiempo diciéndoles como, literally this, literally that. Like, I'm starving, literally. O sea, y simplemente es que no han comido en 5 horas, y ya les están diciendo que se están muriendo de hambre. O sea, que starving básicamente es eso, ¿verdad? Cuando alguien está en una hambruna, pero en una hambruna severa. Entonces, si les dicen, I'm starving, literally. Y es como que, bro, we had breakfast like 3 hours ago. So you're not starving. Or if you are, but not literally. O sea, no necesariamente de forma literal. Y otra cosa que se logra ver alrededor de esta palabra o la utilización de esta palabra es que casi siempre está como esa pequeña pausa antes de decir literally, que desde mi punto de vista, como les digo, la hace incluso hasta más molesta. O sea, porque es como que lo pensaste, si te tomaste el tiempo para pensar que ibas a decir que literalmente, cuando no necesariamente es algo literal. Pero bueno, literally es una de esas palabras, ¿verdad?, que pueden ser utilizadas como muletillas. Then we have obviously, otra que también puede resultar molesta en una conversación. Por ejemplo, si ustedes estaban, qué sé yo, hablando con esa persona y comentando, ¿verdad?, acerca de una situación en la cual era necesario tomar una decisión. Y, o sea, ustedes les dicen, and what was your decision at the end? Y ya les dicen, X decision, obviously.
Sí, o sea, a todo le agregan ese obviously al final, lo cual lo hace sonar como un tanto sarcástico y además convierte la conversación en algo que se vuelve un poco incómodo. O sea, porque cuando les dicen obviously todo el rato en inglés, significa que, o sea, se supone que eso es algo tan obvio que deberías notarlo. Sí, deberías haberte fijado que así era. Y es como que, pues, for me, it wasn't really that obvious. Así que, ajá, esta es una de esas como malas prácticas que puede llegar a ser un poco molesto. Que alguien lo diga todo el tiempo, like, obviously, obviously, I'm not going. Sí, o sea, obviamente no voy a ir. Y es como que, o sea, pues no era obvio, te estoy preguntando si querías ir. Así que si hubiese sido obvio, no te hubiese preguntado, ¿verdad? Así que, ajá, tener cuidado con ese. Una que no agregué, pero que ya vamos a llegar, de hecho, a eso. Mejor no hago el spoiler, pero que, ajá, será otra de las muletillas comunes en inglés. Then we have quite. Quite, tal vez no sea tan común en Estados Unidos, ¿sí? No tanto como puede ser común en Inglaterra, pero quite hace como un énfasis, así como la vez pasada les mencionaba, ¿verdad? Cuando les hablamos del no one y que les dije que not a single, not a single person, así, o sea, como que nadie, absolutamente nadie, así viene a funcionar el quite. Como si yo les digo, teaching you guys has been quite an experience, o sea, no necesariamente cambia el significado de la oración que yo agregue quite, sino que lo que hace es que le da un énfasis, ¿verdad? A que ha sido una buena experiencia, ¿sí? Entonces, o sea, es una práctica bastante común en realidad y no tiene nada tan malo en él, pero sí, o sea, es una de las palabras que se puede utilizar para darle énfasis a algo. Como por ejemplo, si ustedes van a un buen restaurante y les gustó bastante, ustedes pueden decirle a alguien, oh, it's quite a restaurant. O sea, que eso significa que es un restaurante muy bueno. Sí. Si acaban de ver un partido y estuvo muy bien el partido, you can say, oh, it was quite a game. O sea, fue, wow, qué partido. Así que, ajá, quite se puede utilizar básicamente para darle énfasis a algo que nos pareció, pues, lo que sea, ¿verdad? Interesante, bueno, grande, así. O sea, si ustedes, ajá, están hablando con sus amigos acerca de la persona que les gusta y, qué sé yo, sus amigos no parecen tal vez como tan interesados, ustedes pueden utilizar esta palabra para hablar, ¿verdad? Como de las características de esa persona. Oh, bro, she's quite a girl, o she's quite a beauty. O sea, y eso significaría, ¿verdad? O sea, que pues sí, es una persona como muy, y ese adjetivo que utilicen, digamos, muy atractiva, muy linda, dependiendo, ¿verdad?, del adjetivo específico que ustedes utilicen en el momento. So, quite this, quite that, se refiere pues a darle un énfasis a lo que nos parece interesante. Ok, for the next we are going to see really. Y este también es uno de los que se utiliza para darle énfasis a algo, pero es quizá un poquito más utilizado en la parte suroeste de Estados Unidos, básicamente la misma zona de California. Y, o sea, viene siendo utilizado de la misma forma que quite, pero este sí cambia un poquito más en las oraciones. O sea, como que sí se traduce con mayor regularidad. O sea, se toma como parte de la oración cuando ustedes dicen really annoying, really depressing, really this, really that. Entonces, ajá, hay otras palabras que se pueden utilizar, ¿verdad? Como reemplazo del really, pero tenemos ya como la costumbre de poder decir, the rain was really hard, ¿sí? O the homework was really annoying. My internet was really bad that day. Así que es como algo bien común el tener la utilización del really. Creo que de cierta forma también se nos pega bastante porque en televisión es mucho más común que se utilice really que cualquiera de las otras formas que pueda haber para hablar acerca, ¿verdad?, de la intensidad de algo, como el ejemplo de quite, que no es como tan invasivo en el sentido que no cambia tanto el sentido de la oración y pues incluso puede llegar a sonar un poco más classy,
pero really es un montón más común. Then we have seriously. Y seriously tiene dos formas. Obviamente está el seriously de pregunta, que se utiliza cuando algo no nos parece, como seriously. Y luego está el seriously, así, regular. Y, ajá, este se va a utilizar también para darle énfasis a algo. Cuando queremos hablar de que alguien tuvo una mala experiencia con algo, por ejemplo, we can say, it was a seriously bad experience. He is seriously injured. Está seriamente herido. Entonces, y también será en el, como en la misma línea del really, será una muletilla que se va a tener que traducir, que se va a tener que tomar como parte de la oración siempre y que vamos a tener que utilizarla de esa forma, ¿verdad? Así como el seriously, pues dándole su parte en la oración. Then we have very, otra bastante común, very, very kind, very generous, very attentive, very, sí, muy, 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 y esto, muy lo otro. Entonces, es otra de esas palabras que se quedan pegadas en el vocablo y que siempre van a estar ahí presentes. Very this, very that. Y por último, la más mexicana o la más hispana de todas, el you know. You know se utiliza tanto por las personas hispanas como también por personas estadounidenses o como se hacen llamar también americanas, que han sido parte por lo general de fuerzas militares. Sí, es muy común que se utilice entre esos grupos, pero bastante se van a encontrar con you know cuando ustedes hablen con personas de origen, pues hispano, pero que han crecido, se han desarrollado la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Por lo general, el you know va a estar al final de una oración y pues simplemente significa sabes, sí, así como ustedes lo pueden traducir de esa forma. A mí no me gusta nada de esto, ¿sabes? I don't like any of this, you know? Y, o sea, se puede sobreabusar cuando alguien está teniendo una conversación. Pueden haber hasta 7, 8 you knows en un momento. ¿Y qué es lo complicado o lo molesto de esta muletilla? Que por lo general uno no sabe de qué le están hablando o no sabe qué se siente, lo que la persona quiere que uno sienta. Así que eso es lo que, pues, de cierta forma resulta ser molesto o complicado de utilizar el you know, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes ya han tenido experiencia con esto, si en algún momento han escuchado a personas que utilicen alguna de estas palabras o ustedes mismos se encuentran utilizando alguna de estas o han tenido familiares, encuentros con familiares que utilizan esas palabras como like o you know, que serían como los más comunes. Otro es el so, es el que les comenté que no incluí. So, estábamos yendo a la playa, so, y, o sea, ese es tan, sí, yo tengo o tenía en la universidad una compañera que hacía eso, que de hecho, ajá, ahorita está comprometida con otro de los trabajadores de corporativo, así que puede ser que por ahí se la encuentren al rato. So, we are basically at the end of the course. Pero ajá, cuéntenme, en el caso suyo, Sonia, vi que estaba nodding hace un momento. ¿Fue usted o es alguien de su familia o cercano que utiliza alguna de esas palabras? In the movies. For me, it's the common. Listen, for example, you know, or something like that. Uh-huh. Es bastante común. Yo, de hecho... Or, of course. Yeah, of course, es otra de las frasecitas que utilizan bastante. Y el of course yo lo siento como el obviously, o sea que de cierta forma uno se siente como si lo ponen como el tonto, cuando, o sea, le dicen obviously o of course, like, vas a querer helado, of course, sí, o sea, como obviamente, o por supuesto, pero, o sea, uno se siente como, ¿qué quiso decir? O sea, como le quiso ofender, quiere decir que no sé. What about you, Alex? What experience have you had with any of these words? He escuchado otra frase, teacher, que la mencionan también es let me see. Oh, cierto, let me see. Ajá. Let me see, let me see. Es como, yo entiendo que es como veamos,
Déjame ver. Déjame ver. Ella la tiene mucho. Let me see. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Sí, de hecho. Sí, en la clase le dice mínimo 5 veces. Tengo un montón. De hecho, de esas muletillas tengo un montón. Ok. Yeah, let me see. Eso ya yeah, es otra. Ya. Yeah. Ok, Melissa, do you have any experience with any of these words? Sí, teacher. El esposo de... ¿Cómo explicarle? El esposo de una tía de mi esposo okay. es nativo de allá de Estados Unidos y viene cada año y tiene muchas de las que usted dijo, ese you know, y más que es raza morena. Ajá. Entonces, y es bien expresivo con las manos y you know, y a veces nos da risa porque es bien chistoso él al hablar. Y se le entiende bastante porque la recalca bastante las palabras. Ajá. Ay, no. Saben que sí, you know. Teacher, yo ¿sí? tengo dos amigos también que solo whatever, whatever, whatever. O sea, es una que la detesto. Ya, yeah, yo a mi hermana, whatever. Yo a mi hermana le trato de eliminar esa. Porque o sea, a mi hermana también, sí. Yo le he enseñado inglés, ¿verdad? Desde que empecé yo a aprender. Y ella bastante utilizaba eso el año pasado. Yo no sé dónde se le pegó andar diciendo whatever a todo. Y es como que es bastante molesto también que la gente le ande diciendo whatever. O sea, porque eso, como sea o lo que sea. Es como que, no sé, no me siento como a gusto de conversar con alguien así. Y porque no le dan, yo siento que esa palabra es como no dar importancia. A lo que está sucediendo, a lo que está sí. sucediendo. Uh-huh. Exacto, anyway, también. Ajá. Ella es otra de las palabras que usa bastante. Y más que bien fresa, porque anyway. Anyway. Erika, ¿conoces a mi hermana? Nada, es broma. No, saben que sí, son dos cosas que decía bastante. El whatever ya como que de cierta forma se le quitó, pero el anyway bastante lo usa a veces cuando se molesta con algo que mi papá le dice, ah, anyway. Yo como, dude, like, chill, don't say that. Gonna get mad. O sea, porque ajá, mi papá también sabe inglés, entonces es como que no se lo está diciendo a alguien que no sabe, sino que ajá, se va a molestar y luego yo pago. So yeah, that happens quite often. Esa es otra, so yeah. Sí, esa es la versión que yo utilizo, no solo decir so, sino que so yeah. Y eso básicamente significará así que sí. El so yeah, así que sí. Porque el so es solo así que. Ajá, o entonces, pero el so ya es básicamente así que sí. So yeah, I know I have a lot of these words, these phrases in me. And hopefully, you know, one day you're gonna have them as well. And I'm using basically all of them right now because I'm trying to test if I have check them out. That's another one. Because. Es otra de las que se usa bastante. Because this, because that. En mi familia hay una persona que incluso le pusieron ese apodo en Estados Unidos. La because. Todos le dicen la because porque o sea, ella todo decía. Because mi carro está nuevo, yo voy a ir a un viaje. Because el carro puede llegar hasta allá, you know. O sea, y así, ella sí hablaba español. Y yo como, eso no es español. Pero bueno, cada quien tiene su costumbre, ¿verdad? De todas ellas, quizá mi favorita podría ser, I don't know, let me go check again, because I know okay, there's one that I like teacher. A lot. Yeah, but okay is like regular, creo yo que okay es como parte de toda la gente que habla inglés, creo que dice okay. Oh yeah, awesome, that's my favorite, awesome. Pero hi, okay es otra cosa que siento que, o sea, todo mundo... Cuando empieza ya como a utilizar bastante el inglés, se acostumbra mucho a decir ok, no sé, siento yo, porque ajá, a mi alrededor al menos la mayoría, ¿verdad? De personas que enseñamos o que platicamos, casi siempre estamos con ok aquí, ok allá. Así que sí, suena mucho. Incluso aunque nosotros hablamos mucho inglés, lo ocupamos bastante el ok. Sí, ¿verdad? En español usamos bastante ok, hasta en el chat ahí solo ok. Voy en camino, ok.
Es como que, ¿qué significa esto? Pero, ajá, es bastante como parte ya de nuestra cultura incluso. Lo mismo llega a pasar con algunas palabras que se han convertido, ¿verdad? En como transculturales, como el caso de car wash. O sea, son palabras que han de cierta forma evolucionado o sido transferidas a nuestro idioma. Y no sé si ustedes saben de eso, pero en español es bastante complicado a veces que ese tipo de cosas sucedan, o sea, que ese tipo de palabras se regularicen y sean aceptadas por la Academia del Español, pero en los últimos 15 años ha habido un montón de palabras así que se han estado agregando, como el caso de palabras que dependen de redes sociales, como tuitear, whatsappear, que son palabras que vienen, ¿verdad?, del inglés directamente, pero que son ya ahora reconocidas por la academia y que ustedes pueden decir whatsappear sin estar infringiendo ninguna regla de la Real Academia. Pero bueno, eso ya será un tema de otra cosa. Veo que Emma ya está durmiendo. solamente queda de mi parte, pues, agradecerles, como les dije al principio, por el buen trabajo que han hecho y, pues, inspirarles, ¿verdad?, a que continúen aprendiendo, aunque ahorita tal vez todavía no vamos a seguir ya de inmediato, pero seguir adelante, seguir intentando, porque sí, el inglés es muy importante. Alex, sorry, ¿ibas a decir algo? No, thank you, teacher. What a pleasure to know you, and I would like to see like my teacher in another level. Hopefully we're going to find one another later on. Yes, hopefully. Okay, thanks. Yeah, I'm planning to stick around because I like the experience. You guys made me like it. So, yeah, because of you, I'll stay. A ver cuando me encuentro alguno de ustedes más adelante. Pero bueno, pues gracias, sí, por haber estado atentos la mayoría del tiempo. Espero que, o sea, que sigan adelante, que puedan continuar, ¿verdad? Y si en algún momento hay alguna cosa en la que les puedo ayudar, tal vez no sea tan rápido. Sorry, Mayra. Mayra fue quizá quien más le fallé, porque sí, me escribía a veces pidiéndome ayuda y era como que yo me tardaba en contestar. Pero, pues, igual. Trataré de ayudarles en lo que pueda, que esté referido al inglés, claro, dinero no presto. Vaya, niño, bájese de ahí. Va, pues, niño, bájese. Fíjese para abajo, le digo. Gracias, Melvin. No está mal despedirnos con una sonrisa. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Espero que tengan una muy feliz semana, el resto de su semana. Y, pues nada, agradecerles. Y si les envían alguna clase de evaluación, pues ahí ustedes verán, ¿verdad? Si hacen que me corran. Ya en ustedes queda. No, gracias, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Thank you, guys. Thank you, teacher. Okay. Bye-bye, guys. Have a great night. Bye. Bye, teacher. Thank you.